muchos rumores acerca de lo que está ocurriendo con el Fondo Monetario Internacional, que se está renegociando, que va a haber un waiver, que Argentina no da, que en realidad no se puede, que están consiguiendo más plata, que quieren que la adelante. Mire, hay muchos rumores porque el gobierno hizo unas proyecciones espantosas y el Fondo Monetario las aceptó. Y ahora no puede cumplirla. Y entonces ahora hay que ver cómo nos arreglamos, cómo lo leemos. Hay contabilidad creativa para hacer aparecer una caída del déficit que no es real. Hay manipulaciones también para que no sea tan duro algunos valores. Y la inflación sigue creciendo. Y agosto promete andar en un 4%. Entonces, ¿viene un waiver? No, no dan las condiciones. Pero vienen cambios al acuerdo con el fondo. Ahora dice que quieren adelantar plata a septiembre. En realidad, lo que estaría negociando el fondo, según informaciones que uno tiene, es que lo que quieren que el dinero sean tandas de 6 mil millones de dólares y no sean de acá al 2021, sino que sean de acá al 2019 para asegurar todo el financiamiento y tener plata de sobra. La pregunta es, ¿cuánto más deuda va a absorber la Argentina? Ya tenemos 15 mil, vamos hacia 20 mil. ¿Qué queremos, los 50 mil millones de deuda? Le falta mucho explicar al gobierno, y el que no explica genera incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué hace? Que el riesgo del país esté hoy arriba de antes de la época del default, que los bonos hayan caído en enormidad. ¿Y qué hacen empresas? Hay bancos que perdieron 80% de su valor, virtualmente regalados, y nunca los bancos argentinos tuvieron tantos bonos, tanto efectivo y tan patrimonios tan fuertes. Y así todo su valor se evaporó. ¿Todo por qué? Por un gobierno que no habla, por un gobierno que no explica y con un gobierno que cuando negocia, negocia mal.